Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Pruebo Keto. Hoy os traigo una tarta de fresas espectacular para aprovechar el día de San Valentín o cualquier otra fecha, no hace falta que sea nada especial. Espero que os interese esta receta y que os guste el vídeo. De ser así, por favor, darle un like y suscribiros a mi canal para nuevas recetas. Y sobre todo, acordaos de quedaros hasta el final porque os voy a dar feedback y tips súper importantes para que os quede espectacular. ¡Acción! Thank you.
Bueno, habéis visto que os traigo hoy. Es increíble esta tarta que la veo y me enamoro de ella cada vez más y más. Mirad, qué bonita, qué bonita. Quiero probar. Vamos a ver qué tal. Acabo de cometer varios crímenes contra la humanidad cortando esto. Ahí está el mazacote de gelatina del cual os voy a hablar. Tenemos que hablar. Vamos a ver. Para hacer esta receta he cogido varias recetas de varios sitios diferentes. Bueno, varias, dos. Porque me ha costado encontrar una custard, que son las natillas, que ya os hablé de ellas en el trifle, que me encajara con lo que yo quería hacer. Pero quería probar algo distinto, para que no siempre ofreceros las mismas recetas. Entonces, vamos a empezar con eso. La custard está espectacular, deliciosa, muy parecida a lo que serían las natillas nuestras de toda la vida, ¿vale? Pero es más líquida, entonces si la queréis un poco más espesa, lo único que hay que hacer es pues seguir cociéndola un poquito más y le añadís otra yema de huevos si hace falta para espesar o un poquito de goma chantana, ¿vale? Pero está deliciosa. Según la receta ya le ponía 3 cucharadas, que os pondré la conversión en la cajita de descripción, de eritritol. A mí con eso me sabía sosa, entonces he cogido y le he echado una cucharada de xilitol, ¿vale? El que no quiera poner xilitol, que le ponga otra cucharada de eritritol, pero es que el eritritol me da miedito por el tema de eso del picorcillo que deja después, así que por eso lo he evitado. La masa, o sea, ha quedado rígida, ¿vale? Para que la veáis, porque la noto, súper rígida y está muy buena, pero es sosa. Ponerle lo que queráis, no os va a afectar para nada en que sea la base para un postre o para un quiche, por ejemplo. Yo puede ser que si la voy a hacer dulce le añadiera un poquito de edulcorante y si es salada añadirle un poco más de sal. Ya está, eso es mi gusto. Ya empezamos con el drama. Todo depende de cómo os guste, pero así es neutra, ni dulce ni salada. Y es muy correcta. No, no tiene un sabor fuerte a nada. Y la verdad es que está muy bien. Me gusta mucho. Da una consistencia muy buena y muy bien. ¿Qué problemas he tenido con la masa? Os voy a contar. Que por mucho que la hayas dejado 1 hora en la nevera, tal y como recomienda la receta, demasiado maleable. Entonces tú estás intentando ponerla, ya lo habréis visto en el vídeo, encima de la base y se te engancha el papel, se te enganchan los dedos, que si no sé qué, le vas dando. Hacer como si fuera plastilina, chicos, porque de verdad que es más plastilina que masa, ¿vale? No tiene la consistencia de masa rígida como otras. ¿Qué más cosas? Sí, yo me he inspirado en un momento y pensé, voy a ponerle una capa de gelatina sin sabor por encima de las fresas para preservarlas mejor. El error que cometí es que como estaba haciéndolo todo a la vez, dejé que la gelatina se me endureciera demasiado, ¿vale? Quedó demasiado puesta. Que acabó siendo un mazacote, que lo puse igualmente porque dije, voy a ver qué tal. Y luego cuando lo vi dije, qué horror, me da muchísima rabia, no la quiero ver así, no me gusta. Total, que esta queridísima tarta de fresa lleva 2 capas de fresas, muchas fresas, porque no me gustaba cómo quedaba la parte de abajo. Entonces, ¿se puede poner gelatina encima para preservar las fresas y que quede bonito y brillante? Sí. Lo que no podéis hacer es cometer el error que cometí yo, que es dejarla durante demasiado tiempo y que eso se solidifique demasiado y que entonces quede un mazacote. Véase. No sé si veis el mazacote. Que no se haga nada, no pasa nada. Pero claro, cuando estás comiendo, de repente sacas. Mira, ¿ves? ¡Ah! No cometáis el error que he cometido yo. Yo lo que no quería era que estuviera muy caliente para que no me dañara las fresas. Y entre unas cosas y otras, se me fue el salto al cielo y al final pues tengo mazacote. Que lo he arreglado porque luego se le pone esto por encima y oye, ni tan mal, pero claro, ya luego a la hora de comértela sigue haciendo el mazacote debajo. Recomendad que lo hagáis, por supuesto. O sea, la combinación es espectacular. Vamos a quitar la gelatina del lado, como si no existiera la gelatina. Corramos un tupido velo, no hay. Pero si la queréis poner, la podéis poner. Yo no la pondría. A no ser que lo estuvierais preparando con un par de días de antelación, por ejemplo, o un día de antelación, y no queréis que las fresas se oxiden, ¿vale?
En mi caso, yo sé que esto seguramente llegará mañana justo, ¿vale? Y no es porque me la vaya a comer yo toda. No, no, no digáis, Gisela, no. Más feedback que os pueda dar. Otra manera de también decorar esta tarta sería pues tranquilamente poniendo un poquito de eritritol en polvo por encima, así espolvoreado, chichichichi, divino, precioso y hermoso que quedará. Y además obviamente le dará un toquecillo, depende de cómo estén de pepinas vuestras fresas. Porque aquí hay un par de fresas, por ejemplo esta, que más que fresa es un pepino, ¿vale? Pero bueno, oye, a cada uno le gustan las fresas de una manera. Dicho todo esto, obviamente creo que es una receta que podéis hacer para San Valentín, por eso la he sacado en estas fechas. Creo que igual que las galletas, igual que el brazo de gitano, una buena tarta de fresas, no hay una manera más cariñosa de decirle te quiero a alguien. Y creo que no es nada complicado, o sea, que simplemente requiere su tiempo. No es difícil de hacer. ¿Quién no tiene fresas, harina de almendra, harina de coco en casa? O sea, y nata, es que no, no, es fácil, de verdad. No, no os asustéis, no tengáis miedo de hacerla porque podéis hacerla. Si no tenéis un molde así, da igual, pero tenéis que probar de hacerla porque realmente os va a gustar mucho y sorprende a cualquiera. Además que estas natillas no tienen nada, nada que envidiarle a las que no son keto. Están hechas con nata, chicos, con nata. O sea, es que... divino. Divino, tenéis que probarlo. Y si lo hacéis, me gustaría muchísimo que me contarais cómo os habéis llevado vosotros con la gelatina y con la masa, porque, bueno, odiseas que tiene cada una aquí en casa. Y ya está, yo creo que os he contado todo. No os voy a dar más la chapa, porque sé que mis feedbacks cada vez son más largos y extensos, pero es que me gusta hablar con vosotros. Y pues lo de siempre. Cuidaos mucho, sed felices y hasta pronto. Thank you.